Well, I am going to climb the cathedral, to the Cathedral of Santander. Hola, ¿qué tal? It is raining, so it's very slippery. That's the top of it. And this is the plaza. José Rodríguez. Now, this town was completely rebuilt after the 1941 fire, where the entire town caught on fire for whatever reason that I don't know, and they had to rebuild the whole thing. So it is a very modern town, more like in the United States of America. Like about every 20 years, they take down the buildings and rebuild it, build new ones. Like in Atlanta, Georgia, the 1996 rebuild and so on. But these people, most of the time, they do not rebuild. Check this, let me see if I can get closer. Check this replicas, I guess you can call it, or they try to replicate how the Moorish build the top of the capitals, I guess you can call it, the capitals, or the top of the castles, you know, the rondas, and that's how they do it, with a little triangle bigger on the bottom, that is on the top. And most of the time, the Castilians build a square capital, completely square, but this one is designed like the Moorish for some reason, because this place never was part of the Muslim empire. This always been Castilian or Visigothic, and this is the Obispado de Santander. From here, they control the Catholic Church. Control their organization, their institution, because it is an institution. This place is beautiful. I wish I have more time, but I have to just pass by. This is the entrance, and it is large, very large, but you can see the Visigothic Visigothic symbology in their architecture. You see the horseshoe everywhere. The horseshoe is everywhere. Not to be confused with the horseshoe of the Muslim architecture that came after. Santa Iglesia Catedral, horario 10:01, 4:30, 6:30. I think I have to put my mask on. Let me find a mask. I keep forgetting about the mask. Stand by. The mask, you always have to put the mask on. Let's see. I think I have it backwards, I'll put it backwards. I'm gonna put my Houston hat. Number 2. And let's check this out. That's an apple tree. This is el patio, or claustro. Full of apple trees. Hola, ¿qué tal? Iglesia Patrona Real, 1230.
12:30. Look at how worn out that column is. It's completely worn out. Beautiful. Notice the ornaments. They are buried down there. This is a monument to what appeared to be an accident. And the ship was Cabo Machishaco, Cabo Machishaco, Machishaco. Let me see if I can get it so you can look it up. Cabo Machishaco. So go out there and look it up. Look for what happened there. And that is the monument about it. Known as November. And the day, I think, is 1951, I think it's 51 or 53. Santa Maria de Ibimios dies. Navis Vapore. He said the many die in the vapor in the navies. Navis is a ship. Vapor is steam. So I mean. Many die on the steamship, and of course it will take me forever to translate all that. But of course I can. It's just a matter of practice. So let's see the inside, and then I have to go. I must go. Let's see what we got. This is beautiful. Work of art. Oh, that is an AC3. That is an AC3. Beautiful.
and acetre. That's where they put the holy water. Acetre. Oh. Gracias. Se me olvidó. Es que bueno, yo entusiasmado entraba a este edificio. Se me olvidó. Perdón. No, me pidas perdón, hombre. Óigame, este edificio es increíble, ¿verdad? Es cubano. Cubano, sí. Nací en Cuba. Sí, ¿usted también? Sí, lo que pasa es que bueno, ya aquí ya. Bueno, ya... ninguno somos cubanos. Nosotros nacimos en la isla solamente. Sí. Es que pasa, ¿te ha gustado la catedral? Es una belleza. ¿Has visto esta de aquí? No. ¿El Santísimo Cristo? No. Esa es la que tienes que ver. ¿Dónde va? Que es esta, se quemó. Dice que se quemó el 41. Sí, se quemó y luego se levantó, bueno, pues como pudo y tal. Pero es una belleza. Sí, ya verás, la cripta. La cripta es del siglo XII. Ajá. Y esta te va a gustar más. Ah, voy a verla. Tiene un ambiente así más de recogimiento y ya verás. Esa. ¿Usted va en este momento? ¿Cuál? ¿Usted va ahora en este momento? Sí, te voy a decir ahora. Ah. Yo es que marcho para casa ya, pero da igual, ahora te digo, lo tienes aquí. A ver, a esta hora ya no está en misa ya. Sí, bueno, porque es que no me gusta entrar en misa. Visité la catedral vieja de... ¿cómo se llama? Burgos. Ah, ¿la de Burgos? Fui... Sí, he ido a todas las catedrales. He ido a Burgos. Es flipante la de Burgos. Eso es increíble. Sí, no, es increíble. Ahí está el sí. Sí. El sí es Rodríguez, sí. Sí, cómo no. Fui al lugar donde se casó los Trastamara, que eso me impresionó a mí, que es una oficina. Sí, ¿no? Mire, eso es impresionante. El lugar donde se creó el mundo moderno. Sí, ahí. En ese es un castillo pequeño. Sí, ¿no? Mire, eso es una oficina con gente trabajando adentro. Te dejan entrar, pero óigame, sí, eso bueno. Una falta de respeto, yo pienso, ¿verdad? Bueno, sí, a eso estamos ahora, todo, no, nada. No le dan importancia. No, sí, así estamos de locos, así va el mundo. Claro. Mire, ese lugar cambió hasta la fauna, la foresta, todo. Todo, ¿no? Cuba es parte de la creación de ellos. Sí, claro. Del mundo entero. Del mundo entero. Aquí tienes, mira, aquí te vas a ver, aquí esta es la cripta de Santísimo Cristo, vas a ver qué cruz tenemos ahí, en el altar donde entres. Ajá. Luego tienes aquí, esto que vas a ver aquí, son los restos arqueológicos de las tumbas romanas. Ajá, de los romanos. Están luego las reliquias de los santos de Santander, la tienes ahí también al costado. Date gusto, ya verás, entra. Óyeme, un placer. Un placer, también, Juan. Pásalo. Que pases ahí un buen día, ¿vale? Paisano. Venga, pues nada. Y yo vivo en los Estados Unidos de América. Sí, ya me imagino. ¿Por qué no venir a visitáis? Hombre, yo tengo familia allí, creo, ¿eh? Sí, como no, tengo mi primo, un hermano que ha muerto allí incluso, que se fue en los años cuando estos que se fueron... ¿cómo se llama este? El puerto del Mariel. El Mariel. Sí, pues sí. Un hermano, el hermano mayor mío, pues que se cogió y se... Y se fue. Y se marchó. ¿Seguro? Murió ya. Pobrecito. Unidos, sí. En paz descanse. Y sí, y bueno. Pues, mire, yo vivo en el lago Texas. Y si me quiere encontrar, vaya a YouTube y ponga... Pavel Aviator One. Y yo lo invito a que visite mi casa. A ver si no se me da y puedo ir para allá, macho, a visitaros. ¿Nos ven a visitar? En Texas, ¿no? En Texas. En la ciudad de Galveston. Galveston, nombrado por un cubano. ¿No tenéis muchos progresistas por ahí en Texas? ¿Qué? Muchos progresistas. De o la política, nos estamos cayendo a tiro ahí. Eso es una guerra ahí. Ahí todo el mundo está mal y cayéndose a tiro, sí, ¿no? Asaltando el palacio de gobierno o el Capitolio, no, es tremendo lío, eso es, todo el mundo ahí fajado uno con otro. Pero nosotros tenemos una cosa muy importante, que nosotros nacimos en Cuba, y nosotros, los cubanos, fundamos los Estados Unidos de América, ¿no? Punto y coma. Sí, y todavía lo mantenemos, el 30% de los políticos son cubanos. Sí, hombre, qué bien. Y la gente más rica del mundo, Jeff Bezos, el cubano. Bezos este, sí, me he enterado los otros días, sí, el padre, ¿no? El papá del cubano se escapó también por el Mariel. Se escapó y tal, a ver si lo tiene en cuenta este hombre y bueno, en fin. Todo el mundo, en los Estados Unidos de América,
ya nosotros estamos retornando. Estamos haciendo lo que hizo Don Pelagio. Lo mismo que hizo Don Pelagio. Oye, los ingleses lo votamos aquí hace 200 años, hay que votarlo de nuevo. Ya está. Porque ya se quieren convertir en ingleses de nuevo. Sí. ¿Sí? Ya se piensan que son ingleses. Ya, y tenemos que decirle, oye, esto es nuestro. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, que no se olvide eso. Que no se nos olvide. Disfruta, disfruta. Ya verás, un placer, aquí, un placer. Y acuérdese, Pavel Aviador, el número uno en YouTube. Y me escribe, me dice, oye, voy para allá a verte. Oye, sí, ¿verdad? ¿Te falta dinero? Que es lo que no estamos, no, aquí estamos. Ajá. Estamos nada aquí en España. Bueno, mire, cuando usted llegue, usted no necesita dinero. Usted se queda conmigo. Gracias, todo, hombre, sin problema. Bendito sea, sin problema, gracias. Sí, sin problema. Venga, que la Virgen nos acompañe y nada, y es bien camino. Y de verdad, esto es serio, de verdad. Cuando usted se sienta que pueda visitar, me escribe. Venga, Pavel Aviator 1. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted. Venga, hola, ¿qué tal? Oh, this is it. I cannot go in and film. Sorry.